publicaciones que más público alcanza. Entonces, por eso era tan importante hablar del tema de la inestabilidad, porque es recurrente las caídas. Claro. ¿Algunas de ustedes de acá tienen alguna experiencia? No. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Yo. También tengo olvido, pero tengo olvido por tantos años que estoy. Acá la doctora también tiene olvido. Por eso el cerebro, esto que lo mostraba, que va cumpliendo años, es el que realmente cumple años y nos va llevando a una niebla cerebral, en este caso por una pérdida de las unidades motoras, digamos, no tengo terminología, pero es un poco presente. Pero la inestabilidad ortostática es común en las enfermedades traumáticas. Hay una imposibilidad para mantenerse de pie por largos periodos de tiempo. Hay un desequilibrio postural, unos mareos, hay hipotensión, que eso es lo que están estudiando, que ese probablemente ese mareo tenga que ver con una hipotensión, una baja de presión. Hay vértigos, los vértigos esos, que nos llevan a un lado y nos llevan al otro, y por eso se cae la paciente muchas veces. Muchas veces al levantarse de la cama. Claro, esa es la inestabilidad ortostática, exactamente. Al incorporarse, por ahí vienen los vértigos. Y por supuesto que también hay ansiedad, hay taquicardia y hay una sensación de desmayo, por lo cual acá tenemos varias entonces expresiones de lo que está sucediendo. En el tratamiento de la, digamos, la fibroniebla es uno de los síntomas, dentro de los 150 síntomas que la fibromialgia, con lo que el paciente va contando, que es lo que está diciendo, te van diciendo un síntoma nuevo. Esto digamos como que son los síntomas más nuevos, no porque no estuvieron, sino porque ahora están estudiados en manos de la neurología, de la neurociencia y en manos de la psiquiatría. Ellos son, es más, no sabemos ahora si la fibromialgia pertenece al área de la reumatología o pertenece al área de la neurología o de la psiquiatría. Porque cuando uno al paciente con fibromialgia le hace un tratamiento bio, psico, social, espiritual, con los equipos, acá tengo algunas personas que tienen mucha experiencia de que están siendo tratadas por un equipo de salud, no solo el traumatólogo, sino también está el psicólogo, está el psiquiatra, la actividad física y también otras terapias alternativas. Todo lo que sea bueno para ustedes también es bueno para el médico. Si eso le hace bien, también está bien para nosotros. Pero lo más importante es calmar el dolor, porque contra el dolor no se puede dormir, hay una inestabilidad, existe el sueño, pero no es el sueño reparador, que es el propio de la fibromialgia. Por supuesto que hablan de suplementos vitamínicos. Eso es como los mitos que hemos escuchado en esto de qué vamos a comer. Acá la doctora después le va a hablar todo lo que es medicamento, y ahí la agarran. Yo no voy a intervenir ahí, yo me voy a manejar con la otra parte del tratamiento, que es lo alternativo. Los cambios en la dieta, y bueno, siempre me preguntan los pacientes, ¿qué tengo que hacer con una dieta? Y todo lo que sea saludable es bueno. No hay una dieta que me diga que no, pero acá nos aconsejan, no sé doctora, es que algunas vitaminas que son para el cerebro son especiales para tomar. En todo caso me voy a la farmacia y le digo, a ver, deme a la vitamina E, ácido fólico, etcétera, etcétera. Y por supuesto, los ejercicios. Obviamente que cuando está con la niebla cerebral, no vamos a poner, son ejercicios moderados, por tras de la inestabilidad ortostática. Porque uno por ahí, pero de tantos pacientes que uno ha visto con fibromialgia, no todos cuentan de la fibroniebla. No todos cuentan de la inestabilidad, no sé. Te dicen del dolor, el dolor es supremo. Pero los libros dicen que la inestabilidad y la niebla cerebral es más discapacitante que el dolor. Pero el paciente no lo refiere. Ellos refieren principalmente el dolor. Y por causa del dolor, bueno, tenés sueño. Bueno, por eso precisamente fue cuando estábamos armando el congreso de pacientes.
yo propuse este tema, porque yo lo veo a diario. Las consultas en la Fundación son a diario el tema de la fibroniebla y el tema de las caídas. Entonces, me pareció que era un tema que no se habla y que hay que hacer hincapié. Esto también se va a hablar en el Congreso Mundial de Psiquiatría. Yo voy a estar en el Congreso Mundial de Psiquiatría, que se va a hacer ahora en noviembre, y uno de los temas que se va a tratar es este, es el de la fibroniebla y el de la inestabilidad. O sea, el tratamiento interdisciplinario con un psiquiatra, con un sueño, para que tengamos un sueño reparador, para que estabilice los trastornos ansiosos depresivos, porque yo, por ejemplo, tengo una fibromialgia con depresión mayor. Y en los picos, en estos meses de trabajo, a mí me adecúan la medicación, porque mi fibromialgia hace así, claro, en la época de mayor trabajo. Y en noviembre, diciembre, va bajando la cantidad de medicamentos y me voy tranquilizando como hasta marzo. Por eso yo digo siempre que el tratamiento de la fibromialgia no es un tratamiento lineal. No, totalmente. Es un tratamiento que... En general, todas las enfermedades crónicas nunca es solo un tratamiento, tiene que ser un equipo. Porque cada uno aporta algo. No puede ser solo el reumatólogo a resolver. Pero es un gran problema ese. Sí, también entiendo. Lo que nosotros vemos es que, bueno, mira, el reumatólogo no te puede recetar un medicamento para dormir. O sea, te lo puede recetar. Pero sería conveniente que te vea un psiquiatra y un psicólogo que te acompañe en esta etapa. ¿Y qué te dicen lo primero? No estoy loca, yo no voy a ir a un psiquiatra. Claro, el paciente también. Es reacio. Claro, totalmente. Ella acá hay un grupo que tiene mucha experiencia en las terapias grupales y ellas le pueden decir su vida, un antes y un después. Porque funciona también, muy bien. Funciona muy bien. Yo, la verdad que acá lo que pasa es que, dos frases. Tu mente siempre recuerda lo malo, lo difícil, lo negativo. Entonces somos nosotros los que le tenemos que recordar a nuestra mente la grandeza, la pasión, nuestra fortaleza, la pasión por las cosas que a nosotros nos gusta y nuestra fortaleza. Y decir que todavía soy capaz de ver las cosas positivas, todavía soy capaz de participar en mi vida. Todas esas cosas, porque es nuestro cerebro el autor de muchas enfermedades y cada día se descubre más. Por eso, uno de los tratamientos, que no es médico, es alternativo, es trabajar nosotros con nuestra fortaleza, con las cosas que nosotros podemos hacer y que nos dan, y trabajar con el presente, porque el futuro nos produce ansiedad y el pasado me lleva a la depresión, me acuerdo de todo lo malo. El cerebro es así, nosotros lo tenemos que trabajar, ya que es un órgano bastante plástico. Por eso, uno de los tratamientos que yo le indico, este video para todos aquellos momentos de crisis. No sé si espero poder pasar. Eso es para los momentos de crisis. Se recuerdan algo lindo. Con solo mirar.